5 años hace ya de la irregular detención y posterior muerte de nuestro compatriota El Hadji. Todavía quedan muchos aspectos de dicha actuación en la sombra. ¿Cuál fue el motivo de la detención? ¿Cómo casualmente, entre comillas, falleció en manos de la policía? No nos creemos la versión oficial. Vemos que a día de hoy los agentes implicados siguen impunes. Rápidamente se sobreselló el caso y se le echó un velo por encima. Exigimos justicia y reparación. Africa Unite no va a parar hasta que se reconozca que lo ocurrido hace 5 años fue una detención arbitraria con resultado de muerte. Queremos abrir otro expediente para saber en qué se quedó. No quita que seguimos denunciando el caso, pero el que se fue, con dolor. Pero la reparación sí, porque esta persona era un héroe que mantenía a su familia, cuidarla, pero no está. Y no podemos dejar su mujer y sus hijos sin que sepan nada, cero, de su marido y de su padre. Así que lo siguiente que Africa Unite, seguiremos luchando, por supuesto, junto con los racismos en Afaroa, que desde el principio estamos en el caso.